Tras la jornada de entrenamientos de ayer, comienza la competición propiamente dicha con la primera manga de este Iberian Master. Un año esperando esta competición y ya se barajan en las apuestas quién será el ganador. En las ediciones anteriores se han quedado en España en tres ocasiones y el año pasado fue para Italia de la mano de Jacopo. Los favoritos son básicamente los de siempre, los pescadores que repiten el Iberian van cogiendo experiencia, van aprendiendo, van conociendo los puestos, haciendo cada vez más difícil, más reñida la lucha final. Tras el día de ayer, un día soleado, sin apenas viento y bastante bueno, las capturas se mostraron bastante difíciles, aunque al final varios pescadores consiguieron coger peces en un número superior a 20, incluso de 30. El día nos recibe con un tiempo un poco más fresco, está el cielo bastante cubierto, la gente empieza a preguntar si lloverá, si nos libraremos, el viento es bastante suave, un poco más fuerte que ayer, pero no dificultará para nada la jornada de pesca de hoy y esperamos que tras la jornada de entrenamientos de ayer, con el cebo que se ha lanzado al agua, los peces se encuentren más activos en el día de hoy. El sorteo ha deparado que en el sector A sea un sector muy fuerte, con varios de los a priori favoritos. Encontramos a Curro, también Mario Mateos, David Guisado, otro ribereño conocedor del escenario como es Carlos Sanz, Esteban Martínez, Richard, Ángel Mendoza, que ya conoce lo que es ganar en esta competición, Andrea Fini, otro de los favoritos, Ángel Rodríguez. Faltan pocos minutos para el cebado inicial y estamos con Ángel Mendoza, que ha tenido la suerte o el buen hacer de haberlo ganado 2 años. Te vemos concentrado ya, preparado para empezar la manga. Bueno, sí, vamos a empezar a ver qué tal este primer día, que se presenta un poco complicado. En cuanto al puesto que te ha tocado hoy, ¿cómo lo ves? Bueno, a priori no es demasiado bueno, ¿no? Porque esperamos que la parte de abajo, que están de punta y tal, que es final de competición, tenga más actividad de peces, pero bueno, nunca se sabe. Vamos a ver. En este día es importante salvar el día, digamos, no perder opciones, siempre mantenerse y buscar una regularidad para optar a una buena clasificación. Pues sí, la verdad que no fallando, por lo menos hasta los puestos altos, ¿no? Aquí en esta competición para ganar tienes que estar siempre arriba, o sea, primero, segundo, tercero, pero bueno, por lo menos para hacer una buena clasificación, a ver si hoy somos capaces de mediar. Una competición dura, una competición muy física, varios días, bastantes horas. ¿Qué es lo importante para poder llegar con fuerzas, para poder llegar con opciones? Bueno, con fuerzas yo creo que llegaremos todos. Lo único que sí, que esta competición tan larga nunca puedes dar la manga por perdida, porque en una hora arreglas 4 horas malas. Y más en este escenario, con grandes peces. Pues te dejamos, que tengas mucha suerte y nos vemos a lo largo de Iberian. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Estamos a la espera del pitido del cebado inicial, vemos el puesto de Andrea Fini y comprobamos cómo las bolas son de un color oscuro, la mayoría de los casos ocurre así, sobre todo por ir cargadas de tierra y bastante maíz, para intentar que durante el cebado las carpas se queden en el cebadero buscando los granos de maíz. Vemos las líneas de Ángel Rodríguez. El río lleva bastante corriente, de ahí que en la mayoría de los casos sean tipo galleta. Alguno un poquito más redondeada, buscando una pasada un poquito más rápida, y otra pequeña, suponemos que para pescar en corto.
inicio de todos los competidores se realiza a mano. Hasta el momento todos los que hemos visto han comenzado con el engodo con tierra. En algunos de los casos se ceba también en corto. También busca un cebadero en corto, todo ello también con el mismo engodo con tierra de lombriz. En este caso no parece que contenga maíz. Lanza varias bolas de gusano encolado con grava para pescar en corto. Ángel Rodríguez con la copela para centrar más la comida. Bajo una cama de maíz en la copela coloca una bola de gusano encolado. Todos los sectores son realmente duros, pescadores de gran nivel lo componen, y en el sector B encontramos entre otros a Javi Duro, a Antonio Márquez, a la única competidora femenina este año en la competición, Ángela Carballo. Vemos también al campeón luso Mario Batista, también se encuentra José Calado. Justo a continuación Milo Colombo, a su derecha Roberto Rodríguez, y el sector finaliza con los tres últimos pescadores, que son Emilio Moya, uno de los favoritos locales, David Sucarrat y Tomás Romera, que hace de punta. Tras el cebado inicial, como es costumbre suele pasar en este escenario, pues se obtienen las primeras capturas de forma muy rápida. Tomás